Ya. Muy buenas noches a todas y a todos. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Vamos a dar unos minutos para empezar y dar inicio a nuestra charla de café. A nuestra noche en, eh, en convivencia, en contingencia, con eh, charlas de café. Ya está con nosotros la señorita Evangelín. Voy a permitirme ella muy atenta. Aquí está ella muy atenta. No se ve porque es muy negra, pero aquí saluda ya. Ella muy puesta, muy puntual. Buenas noches, Leo. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y bueno, pues eh, hoy tenemos un tema muy interesante. Antes de iniciar el tema, este, quiero comentarles que eh, no olvidemos que esta, este, el día de mañana tendremos un tema eh, muy interesante sobre eh, el manejo de la pérdida y el duelo en contingencia. Y, este, y bueno, pues imagínense ustedes, va a estar este tema, pero bueno, tremendo, ¿eh? tremendo. Vamos a tener a la especialista, a la doctora Diana eh, Corona, que bueno, pues tiene ella toda la experiencia del mundo para tocar estos temas y sobre todo, eh, pues va a estar escuchándonos para. Eh, nuestras preguntas, todas las dudas que tengamos, sobre todo ahorita que estamos tan con tantas angustias, con tantas mortificaciones, ¿verdad?, sobre este coronavirus. Y es que hoy, hoy pasó algo muy impresionante, ¿no? Muy importante. Eh, se publica o se, eh, se hace oficial el, eh, el acuerdo presidencial eh, en el diario oficial de la federación donde se establecen eh, ciertos protocolos que se van a tomar eh, para las personas que trabajan en el gobierno federal, así como, bueno, pues los temas que siguen siendo un poco eh, angustiantes porque no hay una claridad todavía sobre si vamos a estar o no eh, en posibilidades de regresar este próximo primero de junio, como se había... Eh, como se había establecido, ¿no? En un principio. Entonces, bueno, pues voy a conectarme en este momento. Listo, ya estamos. Entonces, eh, bueno, pues muchas gracias a las personas que ya están dentro. Y eh, bueno, voy a colocarme aquí para que los pueda ir leyendo y viendo. Y bueno, pues gracias, bienvenidas. Hola, hola, bienvenidas. Gracias, gracias, buenas noches. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema que creo que a todas y a todos nos viene muy bien esta semana, porque justo es la semana en la que las escuelas revientan con todo su poder y su fuerza, eh, la institución educativa en general eh, empieza a generar ya estrategias para ponerse eh, eh, en orden, en equilibrio, en los aprendizajes claves fundamentales, para recuperar el semestre, el año escolar no perderlo, como es la instrucción de la Secretaría de Educación Pública. Y esto, bueno, pues, ¿qué ha generado? ¿Verdad? Ha generado mucho estrés. Y ha generado estrés en dos sentidos. Y yo creo que va a rebotar hasta un tercero. Pero hoy vamos a atender estos dos. Y bueno, si sale de colación el tercero, padrísimo. Eh, lo primero que, que nos está pegando a madres y padres es eh, el estrés de los hijos e hijas en... Cualquier nivel educativo, pero que está golpeando eh, la, a, a, al estrés de, de, las, de las alumnas y alumnos. Y por otro lado, esta, a este se le llama estrés académico. Y el otro es el estrés laboral. ¿Y cuál es este? Bueno, pues el que, eh, sin lugar a dudas, las maestras y maestros, las personas dedicadas a la docencia, están empezando a vivir eh, porque, bueno, pues sus autoridades educativas están empezando a apretar el cincho como diríamos no en el pueblo apretar duro y sin pues sin eh, agua va empezamos con esta eh, carrera hacia los aprendizajes fundamentales para retomar en dos meses solamente aquellos aprendizajes insisto fundamentales que las niñas y los niños les permitan transitar los aprendizajes que les llamamos puente para llegar a un grado superior y es que no saben ustedes lo estresante lo preocupante digo si como mamás y papás estamos angustiados y preocupados pues es que no saben lo que se está viendo a nivel docencia a nivel educativo no es un estrés también por recuperar por evaluar por hacer evidencias eh, identificar, no, planear y es que vamos, no solo fue el estrés de empezar a aprender el manejo en línea y la educación a través en, a distancia, eh, sino el ahora hacer todo eso que se hizo en línea de manera hasta empírica, eh, ahora transformarlo en productos eh, pedagógicos. Que sirvan de insumos para una evaluación. Lo que estoy diciendo solo lo entienden las docentes, ¿no? Las personas que se dedican a la docencia, pero que saben que lo peligroso o lo angustiante que es esto es que perdamos, eh, que nos, que nos eh, dirijamos hacia la parte administrativa, perdiendo ¿no? el equilibrio de la parte docente, como nos pasa muchas veces, ¿no? Cómo impera el administrativo, cómo impera la parte administrativa. Y por otro lado, eh, mucho, muy importante con esta nueva ideología del, eh, del alumna, el alumno al centro, es lo preocupante tanto para docentes y padres de familia, es la, la, el estrés académico, que todas y todos sabemos, y lo sabemos, si no bien por la teoría, lo sabemos porque la práctica nos lo ha dicho y nos lo enseña así, con un, con un cerebro estresado no podemos aprender, no podemos trabajar, y los padres y madres tienen el reclamo permanente de es que la maestra, la escuela, está eh, volcando toda su chamba ¿no? en nosotras y nosotros. Es decir, eh, para cubrir estos aprendizajes, eh, dan su, su clase en línea con sus herramientas, que también hay que decirlo y hay que empezar a reconocer que estas maestras, pues no les dieron una laptop, ¿verdad? no les pagan el internet, no les pagan la luz, este, sus familias también están confinadas y de pronto pues hay que tolerar el chat de las mamás y papás, ¿no? El chat de los maestros y maestras, el del director, el de si es escuela privada, el de las dueñas o dueños. Eh, y, y bueno, no, como docente se lidia con un chorro de cosas, estas tecnologías que te dicen, bueno, ahí está la plataforma, dale, sí, pero espérate, yo ni celular tengo este smartphone, ¿no? Yo ni, yo ni smartphone tengo. Entonces, de pronto es muy angustiante, muy angustiante eh, que te llega todo esto y tienes que resolver, porque es la cara, ¿verdad? Si es escuela privada, pues tú tienes toda la responsabilidad de responder asertivamente para que le, los padres y madres de familia paguen las colegiaturas. Si estás en la parte de la educación pública, es muy complicado porque hay que cubrir mucha normatividad, ¿verdad? Hay que dar cuentas a la zona escolar, bueno, primeramente a tu directora o director técnico y después a tu zona escolar. Este, esta misma hará lo propio con sus autoridades federales, así, ¿no? Va la lluvia de responsabilidades administrativas. Y bueno, un rato estamos en línea otro rato estamos en, 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 en con las eh, eh, directora y maestras de la escuela o maestros y otro rato estamos en en la zona escolar y otro rato estamos en la zona en la coordinación operativa de la autoridad eh, este federal local entonces yo sé que lo que estoy diciendo eh, ¿podría, podrían decir algunos madres y padres que nos están escuchando de qué está hablando. Es que es importantísimo que empecemos a entender, todas y todos, el mundo en el que estamos metidos en este momento y de, de qué, de dónde viene el estrés eh, eh, tanto laboral como el estrés eh, eh, académico papito te, te saludo gracias madre gracias por estar aquí gracias mis docentes de corazón y justo platicaba con mi padre que es un eh, académico del politécnico orgulloso politécnico nacional y, y eso hablábamos de las plataformas educativas y cómo eh, pues fue algo que nos agarró de imprevisto y para empezar antes de arrancar con este tema quisiera poner o en evidencia o poner sobre, sobre la mesa el hecho de es que a todos nos sorprendió, ¿verdad? A todos nos, nos sorprendió esta política de confinamiento o de eh, distanciamiento social. No fue algo previsto, no fue algo que, eh, que todos, ninguno aquí lo, 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 lo propuso, lo, lo impuso, ¿verdad? Eh, fue necesario eh, tocar es, eh, o, o asumir estas responsabilidades. Pero fue de, de pronto. Entonces, ¿qué nos hace ver esto? Pues que vamos a tener la necesidad de recapitular muchas cosas, ¿no? No solo la cuestión higiénica, no solo la lavada de manos y no solo el tema de, de, la, de la salud, eh, me refiero en todos los aspectos mental, física. Eh, inmunológica, sino también se tendrá que reconfigurar eh, la percepción del sistema educativo. ¿Y, ¿Y por qué lo tengo que mencionar así? Bueno, pues porque es un momento importante de eh, asumir responsabilidades. Muchas mamás eh, que están dentro de la asociación y que, bueno, pues son atendidas a través de homeschooling. Pues no tienen estos temas, les costó trabajo al principio, ¿verdad? Cuando empezaron con este método. Hoy todas y todos en México, les voy a dar una estadística nada más, en América Latina existe 1.500.000 eh, niñas, niños y adolescentes que están sin educación eh, presencial. Entonces, estamos hablando que es un número inmenso de niñas y niños y adolescentes y jóvenes en esta condición. quiero decir, pues casi todos, verdad? entonces, eh, estamos reformando, no? estamos rompiendo paradigmas. estamos rompiendo, eh, estamos chocando con nosotras y nosotros mismos para entender de qué va esta nueva forma de, de educar. Y, y es que eh, Justo esta semana teníamos muchos mensajes, voy a leer algunos de ellos, donde tenemos las dudas, las angustias del por qué mi hijo, mi hijo, por ejemplo, están empezando a ser más irritables, están empezando a tener más estrés, eh, ya no se quieren bañar, ¿verdad? Están ahora con un tema eh, de angustia escolar porque, pues, insisto, hay una exigencia desde la autoridad hacia abajo y pues empieza a caer, eh, todo viene como cascada. Y es obvio que los últimos pues en recibir el el, el banderazo pues son las niñas y los niños jóvenes adolescentes en recuperar estos aprendizajes que si bien es cierto y, y vamos a tener que ser muy honestos no es la forma correcta, ¿no?, eh, que estamos manejando. Lo, eh, me queda claro que hay una metodología donde tenemos las maestras y maestros que diferenciar entre los aprendizajes fundamentales y los aprendizajes puente, ¿vea?, que son los fundamentales, los que nos van a ayudar a transitar. Esto requiere de entrenamiento. Y bueno, la Secretaría de Educación Pública ha estado entrenando a sus docentes durante ya un tiempo para que diseñen este tipo de estrategias. Sin embargo, Insisto, el uso de la tecnología no venía a colación. Yo conozco muchas docentes y muchos docentes que no saben usar el computador y hay una resistencia a esto. Entonces, imagínate tú, pues, que de entrada en mi vida cotidiana yo no sé usar la, 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 las tecnologías. Y ahorita este, es mi única forma de justificar mi trabajo. Entonces, este estrés baja también, ¿no? Porque, pues, no te oigo, no te veo. A ver, espérame. Bueno, no saben las comentarios que hemos tenido de las adolescentes y los adolescentes. En, el maestro no se oye, se pixelea, ya se fue, este, no se pudo conectar. Estuvimos a las ocho de la noche, nos citó y no estuvo, ¿no? Y entonces, los maestros andan ahí perdidos en, en las, en las plataformas institucionales. Eh, teniendo muchos conflictos para subir sus, sus evidencias, para evaluar sus actividades, me decía una mamá hoy en la tarde, es que yo ni siquiera sé si la maestra está revisando la tarea que, que mi hijo está haciendo hasta las 3 de la mañana, ¿verdad? O sea, yo lo pongo así, que no me importa, y ahora lo haces y porque está ahí en la plataforma. Y dice, nunca sé si la maestra este, te, tuvo la posibilidad de, de leer o de revisar la, 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 la tarea. Y es que viene otra presión, ¿verdad? Porque entonces la mamá, el papá está exigiendo que se cumplan las horas, que se cumplan los aprendizajes, que se cumplan los proyectos prometidos. A ver, tranquilas y tranquilos. No, esto no lo promovió nadie. Es una situación extraordinaria. Es una situación fuera de eh, la, lo, la cotidianeidad. Por lo tanto... Eh, si tú estás pagando una educación, yo te voy a decir una cosa. Eh, sé que en estos momentos empieza a haber mucho estrés también por cuestiones laborales, pero no es responsabilidad de la escuela per se, de una escuela privada. O sea, tú elegiste este formato educativo y entonces... Eh, ahorita, bueno, pues no puedes exigirle a la escuela que se cumplan los planes y programas o los horarios como se venían estableciendo, porque hay una, hay una situación de contingencia. Luego, entonces, eh, con ese pago que tú das, se pagan sueldos, se pagan plataformas, se paga, eh, si bien es cierto, no se pagan otros servicios como cotidianamente, pero se sigue pagando luz, se sigue pagando servicio de Internet, se siguen pagando eh, muchos, muchos servicios que aunque no se estén usando, hay que pagarlos. Eh, y los sueldos principalmente de las docentes, ¿verdad? No es el caso de la educación pública. Pero no le sumemos más estrés a este tema, porque entonces fíjate lo que pasa: eh, la mamá se empieza a quejar vía WhatsApp, vía el portal de la escuela y malditos rateros, porque no, lo hemos estado eh, leyendo y viendo, y es que, ¿qué vamos a hacer? Y no se vale, y ahora que nos descuenten toda la colegiatura, y ya no quiero y tal. Hay muchas mamás y papás que están tomando la decisión en este momento de sacar a sus hijos o cambiarlos de escuela. Yo les digo tranqui. Nada con la cabeza caliente se puede tomar una decisión. Nada con la cabeza caliente. Permite la estabilidad porque es un estrés más. No sí y ya nos estamos organizando todas para cambiarnos de escuela porque no se vale, no fue la forma, no fue lo que nos promete. A ver, no. No, 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 no. Porque es una situación, insisto, extraordinaria. Y entonces no podemos tomar decisiones ordinarias en situaciones extraordinarias. Hay que tomar primero, un respirito, dejar que las cosas se incorporen, darle chance a las autoridades eh, federales de instruir y de encaminar a sus, a sus, a sus a, 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 docentes, así como que las escuelas privadas tomen sus decisiones autónomas, de alinearse a ciertas, a ciertas estructuras. yo te lo había dicho ya desde un principio. la educación privada es una empresa. ¿No? Y entonces la empresa tiene el interés sobre todo de cumplir y dar más ¿no? por, por, por las actividades. La educación pública tiene la obligación constitucional, es un derecho constitucional, es un derecho fundamental el que la, la educación eh, pública eh, estatal, pues constitucional, que las niñas y los niños y todas y todos, jóvenes, adolescentes, eh, concluyan, ¿no? Con sus actividades y con sus estudios y pues con los planes que se tienen. Entonces, ¿por qué te empiezo con toda esta verborrea? Bueno, pues porque el tema, el tema lo amerita, ¿no? O sea, el tema viene de eh, identificar, prevenir y afrontar y por qué no es enfrentar, por qué no es transitar, no, afrontar. Y yo te voy a decir, afrontar el estrés académico. Y el estrés académico, insisto, no, re, no es necesariamente un estrés laboral. El estrés laboral es lo que están viviendo las docentes y los docentes, las eh, empresarias y empresarios, dueños de escuelas, las eh, directoras, directores, servidores públicos de eh, educación pública. ¿No? Eh, de todos los niveles, eh, coordinadores de carrera de universidades. O sea, ese es el estrés laboral, ¿verdad? Empezar a, de ceros, partimos de ceros para empezar a resurgir. Y yo les tengo una noticia, ahorita les voy a hacer una propuesta, por ahí, si hay dueños de escuela, pongan atención en lo que voy a decir, porque viene esta revolución. Y si te pones las pilas. Vas a ser de las primeras eh, escuelas que tomen estas habilidades del 2021, necesarias y que surgen a partir. Acuérdense que la resiliencia es la capacidad de sacar de donde no hay, ¿no? De, de levantarse de los recovecos y surgir y resurgir. Y es que te voy a leer qué es el afrontamiento. Fíjate nada más: el afrontamiento es la habilidad asertiva, ¿sale? durante una situación estresante, porque el afrontamiento se da cuando hay una situación o un, una, un hecho estresor, ¿sale? Es también un proceso, el, el afrontamiento necesita un proceso de planificación y ejecución. ¿Y qué te voy a decir ahorita? Lo vamos a entender más, más, más de fondo. Eh, también es identificar, en el afrontamiento debemos identificar. ¿Qué en realidad me está preocupando? ¿Qué me está preocupando? Para afrontar, no para enfrentar, para afrontar una situación, primero debo identificar de esa situación qué me está preocupando. Y ahorita lo vamos a bajar a las niñas y a los niños. Eh, también es el afrontamiento tiene que ver con la capacidad de darme mis palmadas, de decir bien hecho, bien hecho. O sea, entendí tres de los diez que me dijo el maestro, la maestra, bien, y lo otro lo tendré que googlear, lo tendré que buscar, bajaré un, este, un, un tutorial de YouTube, ¿verdad? Eh, ob, eh, obtener lo positivo. Se parece el afrontamiento mucho a la resiliencia. La resiliencia es esa capacidad desarrollada. Es decir, el afrontamiento puede ser el entrenamiento para convertirte en una persona resiliente. Y es que mira, en el tema este que venimos, vamos a hablar mucho sobre dos diferencias, ¿no? Y te voy a decir qué es el estrés inicialmente. Bueno, el estrés es estudiado en 1956, fíjate qué chulada, por un eh, fisiólogo maravilloso, que es canadiense, era austrohúngaro y luego se, se nacionalizó canadiense y bueno, pues una chulada de hombre, ¿no? Y entonces él, a él se le conoce, es Hans Selie. Hans Selye, yo si pongo una escuela le voy a poner así porque soy harto mucho estresor, ¡Ah! soy un elemento estresado y entonces él se llama Hans Selye y él es el padre, fíjate, así se le conoce, pues porque él inicia con este tema en 1956 con el padre del estrés. Tuvo un libro, escribió un libro en 1960 que se llamaba, que se llamaba The Stress, eh, Mindful eh, Thinking, ¿no? El, el pensamiento completo o la forma completa de, eh, de la vida sobre el estrés o de la vida en el estrés. Y entonces él plantea esta hipótesis donde dice que el estrés, no pongamos si es laboral, si es académico, el estrés en general, es... Eh, son, eh, es la respuesta fisiológica, sociológica y emocional que de, de una acción o actividad que te produce a, a, actividad estresora eh, que produce fíjate confusión, ansiedad, ¿no? que tiene sus repercusiones en la salud y él lo evoca todavía más a la salud mental y es que imagínate tú cuándo nos íbamos a imaginar que el estrés que el estrés podía devenir en una salud mental. Que el estrés está enfocado o está enmarcado en la salud mental. ¡Wow! Bueno, entonces, de entrada, pues ya entendimos un poco qué es el estrés, ¿verdad? Son todas las actividades que me, que me generan, o sea, es la reacción psicológica, fisiológica y, 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 este, y, y, y psicológica, fisiológica y emocional que nos eh, eh, provoca o que, que se refleja por acciones actividades ya sea internas o externas. Y ahí voy con el tema del estrés académico. Existen dos tipos de estresantes o factores estresores. Está el interno. ¿Y cuál es ese? Pues es ese que te dices a ti misma o a ti mismo. No me puedo relajar, entonces me sobreexijo. Y estoy parado a las seis de la mañana, siete de la mañana, porque esa es mi jornada y no puede haber más. Y sigo con mis actividades, o sea, como si me fuera a ir a trabajar, ¿no? Me levanto, me baño, empiezo el chaca-chaca. Acuérdense de la primera plática que hablábamos de esto. Y entonces, ¿no? Empiezo con mi autoexigencia, donde me dice mi jefe o mi jefa, oye, no es para hoy, ¿eh? No, no, no. Es para hoy, ¿no? Y me dice la maestra, ¿tienen cinco días para entregar? No. Y yo ya tengo, ya me salieron los granos en la mano, ya me salieron los granos en el cuello, ya tengo comezón en las piernas, porque este, soy, me autoexijo. O sea, el interno, el, el, el factor estresante interno es la incapacidad de tomarme las cosas con calma, nada más y nada menos, ¿no? De ajustarme o adaptarme al momento y... Ex, no solo sobre la, la sobreexigencia a mí mismo, sino también la incapacidad o la imposibilidad de que no me genere ansiedad algo que queda inconcluso o algo que queda sin hacer. Entonces, si yo tengo esta situación, eh, empiezo a plasmarla en mi familia. Si soy la mamá, lo voy a hacer con la hija o el hijo. Si soy el hijo o la hija, lo voy a hacer con la mamá. ¿Verdad? Normalmente es de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Si soy la maestra, ya lo jodí todo porque entonces voy sobre el hijo y sobre la madre. ¿verdad? Entonces el primer factor interno, el primer factor estresante es, es el que yo tengo de manera personal. Y el externo, entonces sí, entonces sí son, fact son actividades que no dependen de mí que están fuera de, mis, eh, eh, de, de mi control, por ejemplo, la entre, un examen, ¿no? la entrega de una tarea, la entrega de un material o de un proyecto en lo laboral, la entrega de las evidencias, ¿no? la entrega de, de resultados a, a ahorita a la zona escolar, ¿no? Del, de la ruta de mejora. Esto puede estar, es un factor externo. La diferencia es que si yo lo recibo con estrés, si soy de estas personas que trae el estrés interno, lo voy a recibir ya con angustia. Todo lo voy a recibir con angustia. Si tengo la capacidad de afrontamiento, lo voy a realizar con un plan. Es decir, ya me llegó, ya, ya sé lo que tengo que hacer, ahora me lo voy a tomar con calma. Primero porque no tengo nada. No hago esto de abrir la plataforma para las niñas y los niños o el chat o los correos y empezar a mandar. Tareas y trabajos a borbotones. Y de la página 30 a la 98 de Matemáticas, Español, Conocimiento del Medio. ¡Ah, su madre, no! Porque ya a estas alturas del partido tendríamos que ir en este capítulo o en esta unidad. Y entonces, ¿qué sucede si yo, como alumna o alumno, no me traje ese libro? Porque estamos hablando que nos agarró a todas y a todos, ¿no? Si pude y traérmelo y tal, y si no, también debe haber, acuérdense, divergencia. Y yo, como mamá, como profesora, como adulta o adulto eh, eh, al frente de la educación, debo tener posibilidades múltiples. Diferentes, diversificadas, porque la educación no te exige, y aquí es la privada y la pública, no te exigen resultados autómatas o autónomos o resultados eh, falaces, ¿no? Inventados así. Lo que te está exigiendo son mecanismos de intervención. ¿Qué es lo que la Constitución no va a permitir y está establecido? la inactividad o la inoperancia o la falta de compromiso del cuerpo docente en todos los sentidos, público y privado. Es decir, se ha hablado mucho del rezago escolar y de qué va a pasar y tal. Bueno, acá es la chamba del docente, de la persona a cargo de la educación, el diseñar estrategias para intervenir propositivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues mirar el contexto, ¿verdad? Sociológicamente, es interseccional, es la interseccionalidad, que es la interseccionalidad separar. No es lo mismo cuarto A que cuarto B. No es lo mismo cuarto A pública que cuarto A, a privada, ¿verdad? Entonces, tengo que definir de mi grupo, de mi, de mi grado escolar, tampoco es lo mismo Juana que Pedro, ¿verdad? Entonces, de mi grupo, ¿qué es lo que voy a... a, a, a a evidenciar o qué es lo que, que, cómo voy a intervenir para que mis alumnas y mis alumnos logren alcanzar estos aprendizajes sin que yo les haya sometido a los padres de familia y a ellos mismos toda la carga, eh, digamos, administrativa. Porque lo que estoy diciéndoles es: coloreame, lléname la página, relléname la actividad, mándame el proyecto, súbeme eh, el término de tu tesis. Eh, donde no hubo un proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso no es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es un formulario para dar cuentas a nuestras autoridades educativas. Si lo tienes que hacer y puedes hacerlo, adelante. Yo te invito a que empieces a diseñar para que baje el estrés. Define a tu población, identifícala. Que también es una obligación de la escuela, mamás, papás, identificar a sus hijas y a sus hijos desde el primer día de clases. ¿eh? Hay muchos instrumentos, muchas herramientas en las que ellos identifican cuál es su población. Y quizás en ese momento yo puedo identificar que muchas o muchos de mis alumnos en educación pública no tienen acceso a una computadora, ¿verdad? También puedo identificar que muchas y muchos de ellos están en soledad en la crianza. ¿Qué quiero decir? No hay apoyo. La mamá puede ser analfabeta, el papá también. O sea, la diversidad es tanta. Si hay, imagínate tú si hay violencia intrafamiliar, ¿no? Si no tenemos las condiciones. Es decir, que, bueno, por ahí está cañón, ¿no? Entonces, identifiquemos. Mamá, papá, ¿no? Eh, Estamos hablando del nivel de estrés de las niñas y los niños en este momento por cumplir actividades que te voy a decir, eh, si tú no le entiendes, ellos menos, o al revés, si ellos no le entiendes, pues tú menos, ¿no? Vuelvo y repito, por favor, por favor, salvo que hayas estudiado pedagogía salvo que hayas estudiado pedagogía una licenciatura en educación preescolar primaria o secundaria eh, tengas algunos eh, años dentro de la docencia de ser así todos mis respetos y seguramente no estás cometiendo estos errores que voy a decir una no sobreestimes no subestimes perdón no subestimes el trabajo de la docente frente a tu hija o tu hijo no participes, por favor, en estos chats engorrosos, lastimeros, donde todas y todos nos quejamos y no resolvemos y no vamos a ningún lado. Estas y estos son los padres y madres a parador, acuérdate. Los que les decía hace, hace unos días, además de quejarte que otra cosa haces. ¿Qué propones, papá? ¿Qué propones, mamá? Además de exigir que te bajen la colegiatura y que vamos a reclamar y vamos a sacar. No, 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 eso no está beneficiando, ¿qué crees? Porque muchas y muchos de nosotros habíamos tomado la decisión desde antes de no regresar a nuestros hijos a la educación por temor, porque priorizamos la vida de nuestras hijas e hijos. Y jamás nos cuestionamos si íbamos a dejar de pagar o no la colegiatura, o si íbamos a dejar o no de dar el... Eh, la cuota de, de voluntaria que se da en la escuela de educación pública. ¿verdad? Es decir, yo como mamá había decidido que no iban a ir mis hijas o mis hijos a la escuela este ciclo. Punto. ¿Verdad? Pero eso no estaba contrapuesto con ninguna otra, es una decisión mía, ¿no? De casa. Pero ahora como escucho que papás y mamás se empiezan a sumar y no falta entonces, ah, sí, vamos a armar la revuelta. Y me sumo a este proyecto, estás despegándote de tu proyecto inicial, que es tu hija y tu hijo. Aguas. Una, la maestra no es la responsable ni está dictando las reglas de cuándo regresamos y por qué. Dos, eh, exacto, no llevemos basura a las redes de madres y padres educativas, es decir, es un chat donde la maestra no te puede resolver en cuántas pagos, si, si va a haber descuentos de colegiatura, este, si te van a cobrar el uniforme, si las clases de educación física y de música se van a descontar, o sea. La docente que tienes allí atendiendo tus servicios y que además, te digo, está haciendo uso de su celular personal, de su luz, de su, de su internet, de sus redes, de su tiempo, porque además ahorita la docente que trabajaba 6, 8 horas frente a grupo, ahora está trabajando casi 12, 18 horas, ¿no? Entre preparar, ¿no? Dejamos la línea y volvemos y entonces busco materiales que pueda subir y bueno, no sabes tú qué cosa. Entonces, bueno, mamá, papá. Una, no descalifiques ni desautorices ni subestimes el trabajo de la docente frente a tu hija o tu hijo. Esto le va a dar armas poderosas, armas poderosísimas para decir, no, ya ves, me dejaron mucha, ya, ya no quiero, ya no quiero, porque ya ves cómo es la maestra, ya ves, hasta tú dices que la maestra es bien diosa Marta. Aguas. Aguas con engancharte, ¿no? Y con engancharte a esos comentarios. Dos despoja, ¿no?, o dividamos la empresa de, digamos, vamos a decirlo así, lo importante de lo urgente. ¿Qué es hoy lo importante? Que mantengamos a nuestros hijas y hijos sanos, sanos mentalmente, sanos emocionalmente. Yo, de, a mí de nada me sirve, de nada me sirve que un hijo mío o una hija mía esté rellenando mapas, papeles, documentos, sin sentido. ¿Por qué no le está entendiendo nada? ¿Verdad? Entonces, tampoco insisto lo que te pedí hace un momento. Si no tienes toda esta preparación, por favor, no te pongas frente a él a quererle dar la clase de cualquier asignatura. Y te voy a decir por qué. En el momento en que tú asumas ese rol, vas a asumir todo, ¿eh? Vas a asumir todo porque entonces, "Mamá, ya no me lo entiendo, a ver, me explicas" y qué tal? Si te pide que le expliques las fracciones o el teorema de Pitágoras, mana. O qué tal que te pide que, le, que no, que si es más avanzada de la edad, pues háblame de economía, madre, porque ahora tengo este tema de estadísticas. No te pongas en el papel de la autoridad local federal, ¿no? Y asumas un rol pedagógico donde tampoco, ¿no? Es decir, desde qué ojos, desde qué lentes estás observando esta contingencia académica, este, este momento académico. Desde los lentes del inversionista que está pagando una educación y quiere resultados, te quiero decir que las empresas más grandes de nuestro país están perdiendo. ¿Tú por qué no ibas a perder? O sea, me refiero que es una inversión. Y si está perdiendo la banca mundial, si está perdiendo Telmex, si está perdiendo la Ford. La Mercedes, ¿tú por qué no ibas a perder? O sea, es decir, ¿en qué, ¿en qué particular sentido? Pues nos colocamos en otra posición empresarial. Tú estás como mamá invirtiendo por una educación. Y ahorita todos perdemos para ganar, para ganar vida, ¿verdad? Porque bueno, pues la escuela no cerró, cerró el edificio, pero la escuela está abierta. Y ese es el mensaje que hay que darle a nuestras hijas e hijos. No estás perdiendo mi vida. Se cerró el edificio, pero ¿qué crees? El conocimiento es libre y sale de las aulas por la ventana y sale de las aulas por la puerta, ¿no? Y el conocimiento es libre, está vivo, se mueve, ¿no? Y vino a tu casa, y vino a tu casa a través de la pantalla, a través del iPad, a través, ¿no? De la televisión hoy día, en Canal 11 y Canal 14. Ay, que les tengo una noticia bien buenísima. Hoy nos recomendaron en Canal 11 Diálogos en Confianza, en el minuto 25. Ahí aparecemos charlas de café, invitando a todo el público de Diálogos en Confianza, lo cual agradezco muchísimo. Y este, a Fernanda Tapia, hermosísima. Y bueno, pues qué gusto nos dio escucharnos por allá. Entonces, bueno, retomemos porque ya estábamos calientitas y yo siempre me voy por la tangente. También me gusta irme por el recoveco. El conocimiento es libre, no se quedó preso en el edificio. Lo que se cerró fue el edificio. El conocimiento sigue abierto, sigue libre. Insisto, está en la plataforma, está en la... Entonces, no estamos perdiendo, estamos ganando. ¿Y qué estás ganando? Que tu hija y tu hijo estén a salvo. Que tu hija y tu hijo, por primera vez en la historia, sea autónomo al adquirir sus aprendizajes. Autónoma. Que también estás ganando un profesor en línea 24/7, ¿no? Ese servicio no te lo daba la escuela antes, y si te lo daba, qué privilegio el tuyo, ¿verdad? Pero es tener una maestra y además la maestra de tu hijo, quien asume sus saberes y sus, y sus actividades educativas a la mano, ¿no? Dándote su teléfono privado. O sea, de verdad esas cosas son así, porque además eso en educación está prohibido tanto que tú como docente proporciones tu teléfono como que tu mamá le des el teléfono a la maestra, pues para tener como comunicación vía en corto, ¿verdad? Entonces, justo eh, tenemos una situación anormal, pero debemos afrontar de la manera más eh, eh, clara, vamos a ponerlo así. Más, más sin vendas, no poniéndonos los ojos de la realidad. Y la realidad es que insisto, no te pongas en los zapatos del pedagogo o la pedagoga. Déjate, eh, relájate y déjate guiar por tu docente o, o, o la maestra o el niño. Si la docente anda perdida, tú tranquila, tú tranquila y tú tranquilo. La educación está diseñada justo para alcanzar los objetivos. ¿Sabían ustedes? Y si no lo saben, ahorita se los digo: eh, la deuda externa en todo el mundo se paga por estándares, eh, objetivos internacionales, globales de educación. Entonces, no se puede jugar con la educación. Eh, no podemos, los maestros y la, en general la, el sistema educativo, sentarse en sus laureles y decir, ¡ah! No pasa nada. No, los más preocupados y las más preocupadas porque tus hijas e hijos alcancen los estándares son los empresarios y las empresarias, dueñas y dueños de escuelas, así como el sistema educativo nacional. Tranquila. Investiga bien cuáles son las dosis de tareas, porque mira, sucede una cosa mandamos la carga, la, la carga académica sale se sube a la, a la plataforma o te la mandan por correo y te, te, te llenan toda esta cantidad de tareas tú lo que debes preguntar con todo el respeto y con todo el cariño es como si te llegaran con la ropa para planchar de toda la semana ¿ya? o de todo el mes o de pronto te dijeran este eh, me, me haces el proyecto de trabajo de tres meses en un día o sea, nadie es tan incoherente Cómo podrías pensar que alguien que se dedica a la educación está haciendo estas cosas tan irreverentes? Pero podría ser el caso. No me cabe la menor duda que de hay de vez en vez, ¿no? Porque esta maestra o este docente que está haciendo esto tiene estos estresores internos. Le han de haber dado esta dosificación y ella ya te la rajo porque tiene estos conflictos internos. ¿Te das cuenta? Estos estresores internos. Luego entonces los transmite al alumno, a las alumnas, a los estudiantes y estos a su vez, pues a los padres de familia, entonces esto colapsa. Investiga bien, maestra. Las actividades, las 400 actividades que dejó son para mañana. Si la maestra contesta que sí, dile, maestra, disculpe usted, mi hijo no las va a entregar mañana. Con mucho gusto, se las entregamos la próxima semana. ¿Por qué cree? Que ya escuché ahí en charlas de café que el tiempo ocupado no puede rebasar las seis horas para mi hija. O oh, mi hijo. Entonces, las 421 actividades que usted mandó, no las puedo realizar de hoy para mañana. Así como suena de incoherente, así es la realidad. Si te mandaron 480 mil actividades, no depende de la maestra, depende de ti. Depende de ti tomar el control y decir, bueno, hijito, tienes las 400. ¿Le entiendes? Pues mazo, mamá, pues arre, mi hijo. Este. ¿Cuánto le vas a dedicar a las 400? Son 480, en cuatro semanas, a ver, son 24. Pues échate como de 8 por, semana, por día, ¿te parece bien? ¿Sabes? y las que no entiendas, pues las dejamos para el final, órale, ya estás. O sea, es decir, como negociar, ganar, ganar, y sea la edad que tenga, ¿eh? Sea la edad que sea. Hace, el día de ayer, justo me decía mi hija muy mortificada que los profesores y las profesoras van a, me dice, van a tomar en cuenta lo que hicimos, de haber sabido lo hubiera hecho bien, ¿no? O. ¿Cómo van a evaluar si yo no entendí nada? ¿No? Entonces, ¿qué crees que hizo? Se puso a investigar. Porque hay de niveles, insisto, ¿no? La primaria es la primera que te digo, la preparatoria ya es otra cosa, y la secundaria también. La secundaria son 12 materias, ¿no? Ya es otra cosa, mariposa, y la preparatoria todavía, con mucho más razón. Y entonces. Pues claro, todos estuvimos en la parsimonía, ¿no? A gusto, así. Y entonces ahorita también nos agarra así como, ay, 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 ay. Y entonces la Carol anda, pero enfriega viendo los temas de manera autónoma. Qué chulada. ¿Se los voy a enseñar yo? Claro que no, porque no lo sé. Y aunque lo supiera, no soy docente del Politécnico Cecil número 13. Estamos. Entonces, no puedo yo darle los temas como se los está dando la docente o el docente. Por un lado. Y por otro lado, es responsabilidad suya el haber asumido el compromiso de la capacitación o la educación en línea. Máxime cuando pagas una colegiatura, ¿no? Es decir, no estás pagando para que lo nanen, estás pagando para que aprenda otros temas. Aprendizajes o otra currícula, ¿no? Extendida, no sé. Pero no le resuelvas la vida. Déjala y déjalo, porque ellos y ellas son los que reciben la información. Ellas y ellos son los que están sentados frente al, eh, al dispositivo tomando la clase. Y ellos escuchan como en la escuela, tú no estás así, igualito tú no estás. Cuando ellos toman su clase, tú no estás. Y no estás atrás ahí escuchando a la maestra. Disculpe, maestra, le puedo. No, no, tú haste, para un lado, quítate. Son sus clases. Es su hora. Termina la clase y ya estamos chateando. ¿Qué, ¿Entendieron lo que dijo la maestra? No, es que ya vieron cómo explica. No, no explica bien, no, de verdad. Estamos estresando el tema. Esa es la maestra que ha tenido tu, tu hijo o tu hija desde el principio de año. Eh? ¿Y, y, ¿Y qué crees? ¿Iba a requete bien? Hasta que interveniste tú. Déjala y déjalo. No le des las herramientas que necesita para justificar el no hacer nada. Ellas y ellos tienen sus ritmos. Los docentes y las docentes tienen mecanismos disciplinarios donde tienen a veces que decir que tienen que hacerlo para tal momento. Pero todas y todos somos pedagogas, tenemos, tenemos formación y asumimos que va a haber niñas y niños en, diversi en diversidad de condiciones. Y no. Que no hay una regla, escucho mucho, es que dejaron mucha, y la maestra está loca, no, espérame, escríbele, maestra, dejó mucha tarea, de cómo va, ¿no? O sea, oye, es una profesional o es un profesional de la educación. O sea, el que tú no entiendas no quiere decir que ella no sabe o él no sabe. Y eso, insisto, se va al estrés académico. Porque entonces, te, ¿no? Te sueltas con tu hija y tu hijo a todo este endemoniado punto de vista. Y el hijo y la hija dice, bueno, pues entonces no hago nada o lo hago o qué. No, vas a hacerlo hoy, para mañana. Espérame, si no dice eso, si la instrucción no fue esa, ¿por qué tú en tu pedagogía de la educación vas a hacer eso? Ni Freire, bueno, ni Skinner se atrevió a tanto, de verdad, de Dios. La prioridad es la salud mental, la salud emocional. ¿Sale? tiene unas horas, lo mismo que la escuela, la escuela no es 24 horas al día, son horas, no terminamos de ver mi programa en línea o lo que tengamos que ver este en televisión, lo que como haya definido la educación, el correo electrónico como haya definido. Lo resolvemos y si quieres estar ahí, pues es tu responsabilidad, es tu bronca. Pero esto te digo, desde que tú lo dejas en la escuela en día agosto del 2020 2019, ¿verdad? En agosto del 2019, que tú lo entregaste a, a la escuela, lo viene haciendo solito. Pero bueno, si tú quieres, pues ahí tú, mana, ahí tú dirás. ¿Te quieres meter en ese embrollo? Pues tú dirás. Yo te sugiero que te mantengas al margen, porque ellas y ellos lo vienen haciendo solos y solas. Desde agosto del 2019 hasta antes del COVID. 19, ¿sale? Entonces, son actividades que ellas y ellos vienen realizando. Yo te sugiero que les permitas regresar a su rutina, donde ellos y ellas se sientan, o sea, lo mismo que hacemos, tú los levantas, ¿no? Los medio les quitas la chingueña como lo venías haciendo, los aplastas frente al televisor o frente a la computadora, frente a donde sea y los dejas trabajando. No no intervienes, como no intervienes en el aula. Dejas que la maestra, sin estar al pendiente, porque eso es muy estresante para las niñas y los niños. Muy estresante. Es que no tengo un espacio, me dicen, de privacidad para tomar mis clases. A mí me da pena porque pasa mi mamá con chanclas, pasa mi mamá con calzón, pasa mi papá en calzones, están gritándome, mi hermanita no me deja ¿no? escuchar. O sea, en serio, de verdad, es que este es el ambiente. Claro que el aula no es así. En el aula, quien corre se queda sin recreo, ¿no? Nadie pasa por los pasillos corriendo, es una prohibición terrible. Y aquí en la casa, bueno, pues entonces que ya chilló el niño, entonces que ya pusimos acá y entonces que, bueno, es un desbarajo. ¿usted? Y así, y, ¿no? O la mamá sentada al lado del, del chamaco, ¿verdad? Este, tomando la clase. No, no, porque estás metiendo más estrés. O... Eh, de frente el chamaco y la mamá de frente escuchando y haciendo como que Pero teniendo que tomar la clase porque le tiene que entender a la maestra para poderle ayudar al chamaco cuando se ha visto eso. A menos que trabajes como así le decimos en la psicología sombra, donde tienes que ayudar al niño porque tiene una deficiencia o una, eh, eh, sí, una discapacidad, sobre todo mental, ¿no? Cognitiva. De no ser el caso, entonces, arre. No tienes que tomar la clase por ella o por él, como no lo haces tampoco en la cotidianeidad, sea de preescolar, primaria, a, a las maestras de preescolar me parece que le dan la instrucción a la mamá de lo que hay que hacer y tan tan, y tan tan, ¿no? Es decir, por favor, señora, como lo hacemos siempre, mandamos la tarea, mandamos la actividad, mandamos, ¿no? Son actividades que están... Eh, de, eh, digamos, tienen un objetivo de desarrollo. Bueno, entonces, hasta ahí no sé si hay alguna duda, ¿verdad? Pero eh, justo el modelo que estamos, que estamos sugiriendo, ¿verdad? Eh, bueno, ya, ya les dije que es el estrés, eh, ya les dije que es, eh, bueno, la, en la escuela lo que les decía son mecanismos de disciplina positiva, ¿no? Donde la maestra tiene que controlar a 40, entonces no es lo mismo controlar a 40, que eh, eh, no se aplica la misma estrategia, vamos, que con tu hijo o tu hija, ¿no? De uno en uno y además es crianza. Acá no es crianza, acuérdate, aquí es educación. Entonces, pues la formación la das tú, la educación la da la escuela y, ojo, piensa, la, edu la escuela no cerró, cerró el edificio, ¿sale? La escuela sigue activa. Y eso trata de asumirlo para bajar el estrés. Trabaja en casa, haz homeschooling como lo hacemos, de manera cotidiana, respetando espacios, respetando tiempos y momentos dándoles espacios procura que tu hija y tu hijo tengan privacidad a la hora de estudiar es muy vergonzoso el bullying está a la orden del día ¿no? entonces sería muy vergonzoso o es muy vergonzoso que de pronto digan ¡ya bájate a desayunar! ¿no? o este o que pase la hermanita en pañal, o que pase el hermanito ¿no? que le dan un zape, es decir eh, ellos también están, eh, ¿no?, expuestos, digamos, en el aula. Entonces, este, es como si fuéramos a su salón de clases a hacer el ridículo, ¿verdad? Igualito que cuando tú pides privacidad para hacer tu trabajo en casa. Es exactamente el mismo respeto que merecen ellas y ellos. Dosifica la, la, los contenidos, no te estreses. Si te dejaron muchísima tarea, eh, te voy a dar un mal consejo, no la hagas. Y explica a la maestra por qué consideraste que no era importante eh, eh, llevar a cabo esas actividades académicas, ¿no? De manera eh, como las pidió. Es decir, eh, maestra, en este momento no estamos dedicando tiempo a eh, lo que te decía, ¿no? Tiempo al juego, tiempo a la recreación, tiempo en familia, ¿no? Este, emocionalmente estamos trabajando, ¿no? Este, muchas actividades. Entonces, voy a hacer maestra con mucho gusto. Voy a acompañarla, ¿no? A acompañarlo en las actividades que él considere o ella considere que podemos hacer. Y es muy probable que ella y él, los niños y las niñas adolescentes y jóvenes trabajen de manera autónoma, porque así es la escuela. La maestra les dice de verdad: hagan de la página 40 a la 50 y califico. Y lo hacen. Y lo hacen. Y nadie sale al recreo si no me terminaron las 40 operaciones que puse en el pizarrón y lo hacen para salir al lonche. En tu casa no, porque entonces, ¿no? Tú tienes la justificación de decir, no, sí, hijito, es que es un chorro. Ay, Dios mío, ay, qué bárbara la maestra. No, sí te deja un chorro de tarea. Entonces, bájale al estrés. Bájale al estrés. Relájate. Exactamente, es una gran actividad el solo revisar. Solo revisar. Porque aunque, ¿no? Puedas. Intervenir, no debes intervenir. Y bueno, ahí viene. Hay que, hay que afrontar, identificar, ojo, eh, algunas, algunas situaciones estresantes en este momento. Hacinamiento, ¿no? Padres ausentes o falta de apoyo, ¿sale? Recursos educativos, limitados. ¿No? El Internet se va, mi hermana no quiere desconectarse para que mi internet fluya mejor, este, todas y todos estamos en línea en el mismo momento, y entonces me, se, se me alenta el internet, este, recursos tecnológicos, ¿no? infraestructura tecnológica, o sea, a esto me refiero, el a, aislamiento, ¿no? Eh, hacinamiento, ¿no? Que todos estamos apretaditos, todos vivimos ¿no? en un espacio muy pequeño, el sedentarismo, ¿verdad? El, el hecho de que las niñas y los niños, bueno, pues están así, quietos. Y si eres el privilegio, tienes el privilegio de tener un patio, un jardín, un, un espacio más grande, pues suave, ¿verdad? Pero si no lo tienes, también eso impacta en los aprendizajes. Eh, la ansiedad, ¿verdad? Que provoca el estrés. Violencia doméstica en muchos casos. Eh, analfabetismo digital, ¿qué tal? ¿No? Mamá, es que dice que ponga la matrícula en la contraseña. Ay, no sé, a ver, vamos a ver. Y ahí estamos todos como una hora y ya se pasó la chingada clase. ¿No? O dice la maestra que de, subamos el material y no sabemos cómo subir el material. Entonces, al, analfabetismo digital. Motivación. Falta motivación, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Fíjate cómo evalúa y dime tú. Cómo respondieron las niñas y los niños cuando fue el llamado de la maestra, como el, el, el flautista de Hamlet, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Si la maestra te convoca, yo estoy. Algo hace bien, ¿no? Algo está haciendo bien esa persona. Eh, bueno, ¿qué es lo que te propongo? Y agárrate acá, ¿no? Bien, Padre. Si puedes en tu escuela posterior a esto, que seguramente vendrán reuniones y vendrán actividades. Parte de los aprendizajes o parte de, la, eh, de los cambios, no solo va a ser el ambiental, insisto, el higiénico, el fisiológico. ¿Podrías proponer que se incorporen y todas y todos nosotros en casa a empezar a plantearnos la incorporación de, eh, digamos, temas, en la escuela se llamarían asignaturas, que contribuyan a desarrollar habilidades para el siglo XXI o para el año 2020, no, para el siglo XXI. ¿Por qué razón? Porque justo ahorita te estás dando cuenta que hay intolerancia a la, a la, a la frustración, que hay una gran necesidad meritocrática de cumplir por cumplir cumplir por, por, por sacar una calificación, cumplir por ser este, madre y padre de aparador o cumplir porque este, saque 10 y no porque tenga el aprendizaje. Entonces, este, híjole, ¿no? Pues está bien cañón que, que no podamos desarrollar otras habilidades o que veamos que nuestras hijas e hijos solo son buenísimos en, eh, en Internet para buscar cosas o en juegos. Eh, de, de otro tipo como estos, eh, ¿cómo le llaman? Los Xbox y estas cosas, que ya yo soy una vieja en eso, no, no tengo la menor idea. Entonces ahí te va, te propongo que propongas en la escuela lo que hablábamos ayer, habilidades digitales, ¿no? Habilidades digitales. Dos, una, una, una asignatura para la autorregulación. Esto no te lo digo para que la escuela lo ejecute. ¿no? sino para que vayamos como empatados. no, en Vi estos son los grandes atavismos de mis hijas y mis hijos. Autorregulación es necesaria como una habilidad del siglo XXI, la autorregulación. El, el, la intolerancia, la frustración implica que haya mucho estrés. O sea, no la entiendo, no la entiendo, no la entiendo, no entiendo. Y entonces valió, no produce absolutamente nada. La autorregulación, uf, no la entiendo, pero voy a esperarme aquí, uf, a ver si alguno de mis compañeros pregunta y entonces ya le capto, ¿no? La siguiente es adaptabilidad. Fíjate qué hermosura que pueda adaptarme a los diseños y modelos de aprendizaje según unas consecuencias, pues hasta pueden ser eh, naturales, ¿no? Hasta por problemas naturales, como consecuencia de eh, lo que nos pasó en el sismo, lo que nos está pasando ahorita en la pandemia, ¿no? Entonces la adaptabilidad es una habilidad a desarrollarse en el siglo XXI. La perseverancia. No claudiques, no desistas, no te rindas. Ser perseverante es uno de los trabajos más duros. Eh, por ahí les recomiendo la obra de teatro de la maestra Ana María Collado. Eh, tiene una rola hermosísima, persiste. El mago de Os. Verdad, maestra Anita, una chulada de, de obra y, y muy recomendable para llevar a las escuelas, justo. Eh, creatividad. Creatividad no vista como manualidades o como estas acciones eh, donde se refleja un producto, sino una creatividad de verdad, eh, donde implica un pensamiento crítico. Acuérdense que les digo siempre, críticalo todo. Críticalo todo, ¿no? Compasión la importancia de enseñar esta habilidad o de desarrollar esta habilidad para el siglo XXI empatía no híjole qué duro lo que le está pasando a los médicos y a las médicas no este durísimo a las doctoras y a los doctores todo mi cariño todo mi amor mi respeto no este, mi admiración terrible terrible eh, resiliencia justo hemos hablado de esta habilidad y es una habilidad fundamental para el siglo XXI inteligencia emocional como una asignatura como un tema pero en donde de, de verdad le demos un énfasis eh, fundamental para para alcanzar otros objetivos académicos eh, y la comunicación no la comunicación no solo eh, digital sino que tenga que ser una comunicación me decían cómo puedes hablar una hora como merolico sin parar <laughs> porque está conectado, yo creo, mi cerebro con mi lenguaje, producto de los grandes discursos y diálogos y pláticas que tuvimos en la infancia, ¿no? Entonces, es importante que también asumamos que todas estas habilidades no se van a desarrollar en la escuela. ¿eh? La escuela puede contribuir a implementar esto que te estoy diciendo, ¿no? Pero te lo regalo para que sea un mecanismo de porque vamos para allá si tú vas de avanzada y empiezas a trabajar con estas habilidades vas a permitir que tus hijas e hijos disminuyan el estrés porque esto que te estoy diciendo impacta en los aprendizajes en los procesos de aprendizaje para que no haya estrés y cuando se enfrenten al reto no quieran abandonarlo ¿verdad? porque ahorita se están sintiendo retados y como no están acostumbrados a estar retados, porque todo es muy fácil, entonces claudico y me voy quedando atrás. O me autoexijo y me presiono de más, porque, ¿no? Como no puedo, ahora sí puedo y entonces se me empieza a caer el cabello, entonces empiezo a estar inapetente, no puedo dormir, ¿no? Y si estamos mamá también y papá en ese mismo tenor, pues entonces pone la cosa peor. Andamos los tres todos en la neurosis. Eh, Ojo para las escuelas. Ciencias del comportamiento, por favor. Miren que de verdad de Dios, que si yo tuviera una escuela, de verdad de Dios, ¿no? Animémonos y patrocinémonos ya, de, este, de verdad. Eh, yo pondría estas asignaturas en una escuela. Ciencias del comportamiento, digitales, habilidades digitales, y no me, lo que decíamos ayer no me refiero nada más al tema de, de cómo usar las TICs. ¿No? Y hacer esto y lo otro, no, 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 vámonos a redes y protección y ciber, eh, ciberacoso y, y, y meterle a la red fregón, o sea, no, no, no por encima, ¿no? Eh, arte y música, por supuesto, reforzarla mucho más, pero en la evolución, en la práctica. Deporte, por supuesto, debe ser algo importantísimo. El mindfulness como una asignatura, ¿y qué es eso? Pues es un chorro de actividades de relajación, de meditación pero no tienen que ser necesariamente yoga y cosas así sino tiene que haber un proceso de conciencia de mi respiración y de mi cuerpo y de mi mente no eh, ciudadanía sería uno de los temas que yo pondría en una escuela ciudadanía qué es esto pues todo ciudadanía implica derechos ciudadanía implica respeto enseñarle a las niñas y a los niños por qué no tenerle miedo a un médico en una pandemia se me hace de verdad una estupidez, y una cosa terrible, perdón, pero es muy molesto y emprendimiento, emprendimiento su sostenible, sustentable. Es decir, muchas y muchos de nosotros hoy nos preguntamos, carajo, ¿por qué no puse esa planta de pasote en mi, en mi, balcón, no? O ¿por qué no puse los, compré en Xochimilco los jitomatitos, carajo, no? Hoy no estaría preguntando o pidiéndole a, a la gente y pagando porque vayan por mi jitomate. Entonces, el emprendimiento sostenible y sustentable, y les voy a decir por qué, porque justo estamos cambiando, y eso no tiene que ser malo, estamos cambiando y debemos transformar, debemos crecer, innovar. No puedes regresar de esta pandemia con las mismas actitudes, con las mismas inercias, con la misma presión, con el mismo estrés. No puede ser no puede ser que no hayamos aprendido que estamos vivos que estamos a salvo que estamos sanos que tenemos el privilegio de tener una casa un trabajo los que lo tenemos y los empresarios y las empresarias que no lo tienen están no resilientes rascando convirtiéndose en en poderosas y poderosos eh, empresarios y empresarias no sacando de donde no hay para resistir entonces, por favor, no regresemos al punto cero donde dices: lo, la, la prioridad es que saque días. La prioridad es que entregue una nota. Aguas, ¿no? Eh, ayer, antier, me senté con mis hijas y hablé de ellas del seguro de vida por defunción. Y les enseñamos dónde están los documentos y dónde hay que ir a cobrar. Todo ese procedimiento. Cómo se entierra a un ser querido. Lo tomaron de distintas maneras, pero es una realidad y hoy más tangible que nunca. Mañana van a tener ese tema más completo, pero justo eso, ¿no? Cómo cobrar un seguro de vida, cómo eh, eh, asistir a, al banco a cobrarlo, ¿Eh, cómo tener, ¿no? Dónde me quiero que me entierren. Hablamos de cosas tremendas. ¿Por qué? porque hay una pandemia y es importante más importante que hoy nos amemos que hoy nos disfrutemos que hoy sepamos que mañana tal vez ya no estamos o que algunas de nuestros seres queridos porque yo te voy a decir una cosa que es prioritario que abran la escuela para que vayas a tomar clases para que vaya que estén todos los niños en la escuela o que estén todas las niñas y los niños en la máquina haciendo cosas o, eh, o de verdad si tienes alguna fe, pues entonces decir, no, estoy viva. Y mi hija y mi hijo también. Y no desembocar nuestro estrés pandémico, nuestro estrés COVID-19, ahora a lo académico. Porque eso es lo que estamos haciendo, transferir, transferir esto a esto. ¿Hay estrés laboral? Claro que sí, porque tenemos miedo de perder el trabajo. Claro que sí. Enfoquémonos ahí. Eso no tiene nada que ver con la academia. ¿Sale? Tienes este, estrés porque no sabes si vas a poder pagar la colegiatura, enfócate ahí. No tiene nada que ver con la academia. Posicionate donde debes posicionarte. No transfieras todo ese cúmulo justo, justificado y razonable y, y de verdad muy entendible y comprensible, cada, este, personal, laboral, a la parte académica. Ellas y ellos no tienen la culpa, no, nadie. Ni tú, ni nadie, ni el gobierno, ni nadie. Esto es algo que salió del control de todos y todas. Por favor, no traspoles los miedos que se vuelven enojos, que transformados en un supuesto perfeccionismo, los voy a llevar ahora a la vida académica de mi hija y mi hijo. Deja que ellas y ellos resuelvan su vida académica. ¿Y qué hago si no quiere trabajar? Tu tranqui va, lo va a hacer. No es tu prioridad. ¿Le has preguntado a la maestra en qué le apoyo? Porque la maestra igual no necesita de nadie. Lo resuelve con ellas. Ellos sí tienen la calificación. Vámonos rápido, porque ay, ahora sí me clavé, perdóname. A ver, eh, viene acá un comentario. Gracias Ale dice, efectivamente en la nueva escuela mexicana en este momento la prioridad es el desarrollo de habilidades así como el desarrollo emocional por ello la importancia de, del tema. Gracias Ale, efectivamente ella nada más y nada menos es la directora de un UDEI, UD, se llama ahora una unidad de, de, de ay ayúdame amiga es una unidad de atención o educación especial, eh, bueno, pues son las meras meras que atienden todas las cuestiones de broncas en las escuelas. Dice eh, la maestra Ana, eh, lo que va de abril, ya conozco a todos los perros y gatos de mis alumnos. <laughs> Entre menos estrés es mejor. Y es que bueno, maestra, tú te tienes que aventar un, una charla de café conmigo porque justo ella se dedica al arte, al baile, ¿no? Y bueno, pues es la mujer más feliz del mundo. Y sus alumnos, bueno, ¿qué te digo, no? Dice acá, Necesito tu consejo, tengo una hija en preescolar 3. El próximo ciclo escolar entra a la primaria y antes de la pandemia no les habían enseñado todas las consonantes y temas que están manejando que, que están mandando en las actividades. Ahí va la duda, ¿cómo rayos le enseño las letras, los temas nuevos si yo no soy maestra? Me estresa mucho porque no soy docente, exacto. Ayuda con los temas que ya habían visto Ayudo con los temas que ya habían visto. Sin problema, los están haciendo, pero nuevos, Dios mío, no soy docente, repito, me interesa que aprenda, no que entregue todo, porque creo que eso no tiene ningún caso. He visto videos para enseñar, pero pues no más no. Exacto. Primero, identifico y me derroto, ¿verdad? Es lo primero. Yo digo, acá no puedo. Yo te voy a decir una cosa. Eh, Vamos a entrar un ciclo nuevo. Todavía no acaba este, no se derroten antes. Todavía no acaba este ciclo escolar. Volvemos al tema que decía yo en un principio. Maestra, disculpe usted, ¿en qué le puedo apoyar? Sírvase usted a comentarme, ¿verdad? Porque ni maestra, ni educadora, y mucho menos, este, ¿no? Este, eh, alfabetizador, ¿no? Entonces. Aquí hay, hay de dos. A, tú puedes, y, y, y si tú quieres, ¿eh? echarle una mano a la maestra, entonces, como dices, busco en línea, eh, puedo buscar docentes eh, que están ahorita ofreciendo sus servicios para enseñarte cómo enseñarle, ¿no? Eh, pero yo te sugiero, de la, de la, con el, todos mis cariños, ¿verdad? Que no se metan en esos temas álgidos porque enseñar a escribir, enseñar las palabras, las letras, es la cosa más importante en la vida académica de cualquier ser humano. Y enseñarlas mal o enseñarlas a medias o a golpes o a regaños es lo peor, ¿verdad? Porque nos alejas no solo de la literatura y la lectura, sino de lo epistolar, ¿no? Te sugeriría que esas cosas, ¿no? Las comentes con la maestra y le digas, maestra, no tengo la menor idea. Ayúdeme, no? A nada más, por favor, decirme de esto, qué, qué, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo le apoyo? O lo dejamos, porque los maestros y las maestras acuérdense que van a retomar los temas que le llaman fundamentales o puente que les permitan ac accesar o ac acceder a los conocimientos siguientes. Eh, toda la escuela, todo el sistema educativo va a revolucionarse este Ciclo eh, 2020-21 se va a revolucionar. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que evidentemente, primer año va a empezar con aprendizajes del año pasado para como un propedéutico y así sucesivamente, ¿no? Estamos en una pandemia global, mundial. Entonces, los sistemas educativos se adaptarán y se ajustarán a ese procedimiento. Sería horrible pensar que todos vamos a empezar el año como si nada hubiera pasado, pues válgame Dios. Entonces, te sugiero primero que lo, eh, lo preguntes, ¿no? No con una mamá, otra mamá te va a decir, ay, sí, mana, igual yo, ay, no, no, sabes, pero que creas que yo ya le dije a mi hija y, ay, entendió rapidísimo, entonces vienen los complejos, las culpas, ay, Dios mío, está ya pudo, y yo, no, entonces yo también voy a poder, no soy mala madre, ¿verdad? No, 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 te sugiero que lo hables con la docente y le expliques tu miedo, así como va, maestra, yo tengo pavor, porque esto, la verdad es que no le entiendo y no lo sé, y no, no me animo, la neta es que son cosas que son bien complejas, ¿no? Nunca le he enseñado a nadie a leer y entonces, por favor, no me ponga en estos predicamentos y hagámoslo, ¿no? La maestra es muy probable que te diga, señora, tranquila, no se preocupe, se lo mando porque es parte del programa, pero son de las cosas que voy a retomar en, la, en el aula, ¿no? Evidentemente se quedaron muchos temas pendientes y yo haré lo pertinente que sí puedes hacer leerle leer, diario. La lectura diaria es la mejor forma de adquirir el vocabulario de cualquier lenguaje, de cualquier idioma, ¿no? Léele diario y verás, ay, mana, ¿no? Yo no sé los adjetivos subyacentes, adyacentes y su chinga, pero los uso re bien, ¿no? Entonces, ok. Reaprendamos de esta situación poniendo cada quien de nuestra parte, mamás, papás, maestros y alumnos, y lo dice una gran docente, ¿eh? una gran docente nos comparte esto y bueno, Dice, he notado que en estas semanas mis alumnos tienen mejor memoria cuando es presencial. Es un fenómeno de aprender a través de la pantalla o el estrés o los distractores domésticos. Así es. Así es, ¿no? Eh, tienen que estar más al pendiente, ¿no? Eh, tienen que observar más. Yo veía hoy un video de 44 niños haciendo educación física frente a sus computadores, ¿no? Y aquí vuelvo y repito. O sea, imagínate, les están abriendo los espacios de sus casas. No están conociendo a la madre Fodonga, al padre Este Panzón, al, o sea, el cuarto, no sabes qué estrés. Qué estrés cuando se prende esa cámara y puedes escuchar en cualquier momento el Juan, ¿no? Híjole, y entonces haces así, ¿no? Eh, bien, dice acá: Unidad de Educación Especial, gracias, mi amiga Ale, es la directora de la unidad de educación especial y educación inclusiva. Mis respetos a ti, mi querida amiga. Te quiero. Eh, bueno, gracias, gracias, amigo. Eh, dice aquí: los académicos también están enfrentando retos y sus horas de trabajo se eh, han prolongado. Tienen que dar clases virtuales y recibir y corregir tareas todo el día. Esta etapa es una es un parteaguas para toda la humanidad. Solo espero que la labor docente sea valorada y, por supuesto, que esta pandemia no cobre más vidas. Exactamente con todo y todo, los maestros y las maestras. Fíjate, ayer yo decía una cosa, eh, qué difícil, le damos el aplauso a los médicos y a los docentes, ¿no? Y yo me paro ahí y digo, gracias, gracias compañera, compañero docente, porque estás en la raya, porque por ti es que no ha cerrado la educación, ¿no? La escuela no ha cerrado, la escuela está abierta y es gracias a ti. Otra, eh... Felicidades a las niñas y a los niños. Qué resistencia, carajo. A las adolescentes y a los adolescentes, a las personas jóvenes. Gracias. Gracias por esta resistencia, esta comprensión a nuestro analfabetismo digital. Gracias por eh, soportar nuestras eh, carencias emocionales en, estas, en estos momentos, la ignorancia, la resistencia de no creer que exista o no exista el coronavirus. Es decir, somos una generación muy compleja, muy difícil, disculpen ustedes, pero muchas gracias. Y a las maestras y maestros también. Mantengámonos a salvo, mantengámonos. Eh, eh, Atentas y atentos. Aquí, fíjate, Cari, te recomiendo, está por aquí la profesora Claudia Pineda, licenciada en Educación Preescolar, mi queridísima Clau, está la maestra Raquel Retana también en este chat. Te, te invito, si me lo permiten, yo amo a atrever eh, ambas, la, la, la profesora. ¡Ah! La maestra de historia del revueltas, maestra, eh, es la maestra Irma, maestra Irma. Todo mi cariño, todo mi respeto, maestra del Revueltas, excelente maestra del Revueltas, muchas gracias. Eh, te decía, Cari, que si yo me lo, bueno, me voy a permitir hacer esto, invitar a, eh, a que te las busques, ambas son unas expertas en el proceso lector de enseñanza de, de, de escritura y lectura la profesora la licenciada Claudia Pineda, ella es directora de educación preescolar y la eh, licenciada Raquel Retana que también está conectada y te agradezco mucho amiga querida, a las dos este mis respetos y toda mi bueno, mis respetos y admiración en este tiempo. Este es, ambas son unas expertas, Raquel Retana es una experta en primeros grados de primaria, enseñó a leer y a escribir a doña Camila, este, ¿no? Y bueno, pues eh, Camila adquirió esos conocimientos, uf, ¿no? Y los desarrolló. Entonces, este, te invito a que si, sí, pues en, en un momento pueden establecer comunicación por acá, buscarse y que tú les preguntes tus dudas finalmente, la que, a la que debes acudir, creo yo, es primariamente a tu maestra preescolar de preescolar, que es la autoridad máxima en el aula, y que, bueno pues, ella tendrá que asumir este la respuesta correcta para que tú no tomes cartas en el asunto y vayas a fastidiar el, el tema de la lectura y la escritura compañera. y, bueno pues, Déjenlos tranquilos, por favor, no es momento de ponerles más estrés en sus hombros. Platiquen con ellos, permítanles vivir un poquito de autonomía en casa. Eh, pregunten, ¿no? ¿Para cuándo es la tarea? Pues para el jueves, para el viernes, para tal. Ok, te la reviso. Te la reviso tal fecha, ¿no? Eh, como lo harías, pues en la cotidianeidad, no te le subas a los hombros, es muy desgastante. El hacinamiento, el confinamiento, el aislamiento está haciendo la diferencia. Repito, las habilidades ya para despedirnos: habilidades digitales, autorregulación, perseverancia, adaptabilidad, creatividad, empatía, compasión, pensamiento crítico, resiliencia, inteligencia emocional y comunicación. Muchas gracias. Mañana, por favor, compartan que va a estar requete bueno. Yo ya tengo la carne así chinita, miren, porque mañana, pérdida y duelo con la doctora Diana. Corona, que es experta en radio y televisión, ha dado temas y conferencias alrededor del mundo. Eh, gracias, gracias. Eh, de Manteles Largos, viernes de Manteles Largos. Nos vemos mañana, charlas de café y disculpen ustedes, les robé 19 minutos de su tiempo. Un abrazo, excelente noche. Vamos a bajarle al estrés académico. Les quiero, les abrazo. Bonita noche.